Hi, Bridget, Safi, Alex, Ale. How are you? How was your day? Hi, teacher, I'm fine. Hi, that's really good to hear. So, we're gonna wait just a few more minutes just to see who else joined us on this call. Vamos a esperar unos cuantos minutitos más para ver quién más se conecta a la sesión y ya empezamos. Si recuerdan, el día de ayer nos quedamos haciendo un ejercicio. Ese va a ser lo que revisaríamos primero y ya después iríamos viendo las otras partes de este mismo tema que empezamos el día de ayer, que es el simple present. Así que démosle unos minutitos más y ya empezamos, digamos, de lleno con la lección. Oh, ok, I think we can start right about now. Creo que ya podemos empezar. Pero bueno, primero una cosilla. Una cosilla, nada más para que lo sepan, para que lo tengan, digamos, en cuenta. El día 31 de octubre, que es Halloween, va a haber un evento especial dentro de Eurocentro. Así que nada más para que sepan, ese día, digamos, la clase no va a ser normal, digamos, va a ser como actividad, ¿cómo decirlo? Como actividad de todas las personas que en este momento están tomando inglés. ¿De qué es? Un pequeño adelanto, nada más para que sepan, tengan en cuenta, va a ser hasta el momento un quiz acerca de películas de terror. Vamos a ser como participantes y todo eso, y va a haber varios premios sobre, si no me equivoco, algunos descuentos dentro de la, digamos, mensualidad normal y algunos premios, digamos, más físicos. Por ejemplo, bueno, no tan físicos, porque también me parece que está una suscripción a HBO Max y algunas otras cosillas por ahí que se podrán ganar. Así que, pues, se lo digo desde ahorita, unos 21 días antes,
nada más para que tengan, digamos, en cuenta y para que sepan, digamos, ese día. Ya les voy a ir comentando más mientras se vaya desarrollando más esta actividad o esta dinámica. Y pues eso, nada más para que lo tengan en cuenta. So, ¿tuvieron algún problema con el ejercicio del día de ayer? La verdad, yo no lo entendí, profe. No, guay. ¿Sentiste que hubo algo en particular que te pareció difícil? ¿O que no entendiste o te confundió un poco? Es que no sabía si era poner el verbo to be o simplemente el que estaba entre paréntesis, la palabra que estaba en paréntesis era pues transformarla al presente simple. Sí, solamente en el presente simple, digamos, bueno, si quieren, hacemos una pequeña recapitulación, segundo, antes de seguir con esto. Justamente para aclarar esta dudilla, dame un segundito. Está, ¿pueden ver esta pantalla? Sí, perfecto. Sí, es que justamente ahorita por lo que comentaste, hay dos, digamos, variantes del verbo to be. ¿Cuáles son estas dos variantes? Como vimos ayer, una variante es el sujeto más el verbo en su forma base. Aquí nos olvidamos que existe el verbo to be. El verbo to be no actúa nada aquí. Es nada más el sujeto y un verbo en su forma base, que en esto eran la mayoría de los que tenían en su ejercicio, si no me equivoco, tal vez todos. Necesito revisarlo de nuevo, pero me parece que la gran mayoría eran justamente de esta variante, que es el sujeto más el verbo en su forma base. Aquí, digamos, podemos olvidarnos un poquito de que existe el verbo to be y tenemos que poner literalmente el verbo que nos dan en paréntesis en su forma base. Así que esa es, digamos, una variante, la variante principal o la más común del presente simple. La otra, como bien mencionaste, es esta del verbo to be. Cuando utilizamos la variación con el verbo to be, ya no hay ningún otro verbo aquí agregado. El verbo to be es el único verbo, nada más. No tiene, digamos, work o like o love, ninguna de los verbos, ningún otro verbo más bien, se encuentra en esta otra variación. O sea, las variaciones, digamos, es todos los verbos, todos los verbos, excepto el to be. Todos los demás verbos, todos, digamos, en general, completitos. Y la otra variante es únicamente el verbo to be. ¿Por qué se dividen de esta forma? Pues porque el verbo to be es ligeramente más complicado. Y digo ligeramente, ¿por qué? Porque todos los demás verbos podemos simplemente irnos a la forma base, al infinitivo. Vemos que si en la tablita que ustedes tienen el verbo de bailar, o sea, dance, está dance, 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 sabemos que el verbo en su forma base es el que no tiene nada agregado. Y ya, ese se pone. Lo complicadillo está con el verbo to be. Por eso se hacen, digamos, dos variaciones. Solamente puede haber un verbo en el presente simple, bueno, en el corazoncito del presente simple. El verbo puede ser justamente a cualquier verbo en infinitivo o puede ser el verbo to be. Pero el verbo to be siempre va a estar con am, is, y are. Nada más. Y digamos, sin ningún otro verbo extra por aquí. Solamente esto puede ser alguno de estos tres. Porque recuerden, cada uno se utiliza con algún sujeto. ¿Alguien recuerda con cuál se utiliza am? No, I am, ¿no? I am, exactamente. ¿Alguien recuerda con cuál se utiliza is? Con el it. Con el ir, perfecto. ¿Algún otro? Con she y he. Exactamente, con eso es de la tercera persona singular, ¿no?
He, she, ate. ¿Y el are entonces con cuáles se utilizaría? ¿Tienes papá? Exactamente, con los plurales y con ¿papá? El you. Espérame tu plato, pues. ¿Mande? Quesadillas con sopa, ahí te pongo con quesadillas. Safi, creo que sigue prendido tu micrófono. No te preocupes. Pero sí, digamos, recuerden que estos, con estos, digo, siempre les digo que en el inglés van a haber un montón de excepciones. El inglés está hecho de excepciones. Para cada regla que veamos, va a haber alguna excepción. Excepto con esta. El am siempre de los siempre va a ir con I. El is siempre de los siempre va a ir con he, she o it. Y el are siempre de los siempre va a ir con los plurales y el you. Siempre. Aquí no hay ninguna excepción. Por eso es importante que nos aprendamos. La tablita me parece que aún la tienen. Si alguien tiene alguna duda sobre cuál se usa con cuál. Aún está la tablita, me parece que se las mandé por WhatsApp. Ahí también, y también está justamente en las presentaciones pasadas, pero se las mandé por WhatsApp para que lo tengan, digamos, más fácil, porque es muy importante que eso sí nos los aprendamos. ¿Por qué? Porque justamente es lo más importante. Es la regla que no tiene excepciones. Es la regla que siempre vamos a tener que seguir al pie de la letra. Así que estas son las dos pequeñas variaciones. El sujeto con un verbo X, cualquier verbo, pero solamente un verbo, o el verbo con, digo, o el sujeto con el verbo to be, pero solamente el verbo to be, sin ningún otro verbo agregado, solo el to be. Estas son las dos pequeñas variaciones que tenemos que tomar en cuenta. No sé si me expliqué un poquito mejor, no sé quién tenía la duda, sobre cuándo se utilizaba el verbo to be y cuándo no. Ok, tomaré el silencio como un sí. ¿Alguno de los demás tiene alguna duda sobre cuándo se utiliza el verbo to be en el presente simple y cuándo, digamos, no? ¿O cuál es la diferencia entre alguna de las variaciones? Sí, a mí me pasaba igual, teacher. Oh, ok, ¿ahí sigues, digamos, teniendo alguna dudilla? ¿O ya? Vamos, porque puedo meterme un poco más en esto, si quieres. No, ya como que ya hice la, bueno, sí ya entendí cada uno, más bien en la práctica, o sea, en el ejercicio, fue lo que me costó. Oh, ok, entonces sí, justamente para ese es el ejercicio, para ir viendo qué nos puede confundir, qué nos puede, digamos, causar un poquito de ruido en estas reglas y resolverlo. Por eso ahorita es justamente lo que vamos a hacer. Pero sí, siempre tengan en cuenta que solamente va a ser un solo verbo en el corazoncito de la oración, en el presente simple. ¿Y cuál va a ser ese solo verbo? ¿Algún verbo X en infinitivo? ¿Cualquiera? ¿O el verbo to be? Puede ser am, is o are. Sin ningún otro verbo. Ninguno, ninguno, ninguno. Así que, un segundito. ¿Me pueden decir si pueden ver mi pantalla de nuevo? Yes. Perfecto, muchísimas gracias. Ale, entonces, ¿cómo quedaría esta primera? Voy, dije, abro mi archivito. Sí, no te preocupes. Y de hecho, ahorita en esta misma clase vamos a ver qué es esto y cuándo se utilizan y por qué son tan utilizados en el presente simple. Justamente parece la clase. Okay.
Y es que no se guardó lo que hice. Oh, no te preocupes. Es que Veamos, podemos estaba, hacer. según yo lo guardé, pero espérame, es que sí lo, según yo sí lo guardé. No, no te preocupes. Podemos hacerlo ahorita juntos. Sí, Por, por. bueno, yo ahí como que creo que tenía como la misma duda que no me acuerdo si era Sofi. Pero ahí pues yo puse Goim, pero creo que Goim es como futuro. Sí, no, ese es el gerundio. Recordemos Ajá. que, ¿cuál es el tipo de verbo ahorita que utilizamos con el present simple? El que sí les he estado como recordando bastante, el verbo en su forma que. Es el verbo en su forma base. ¿Y cuál es la forma base? Digamos, el infinitivo. El infinitivo es, digamos, el que siempre va a estar al principio, el que forma todos. Por ejemplo, aquí, de hecho, debí haberle puesto el ing en estos ejemplitos, esa es mi culpa. Pero sí, el verbo en su forma base. Ah, sí, le puse el ing. Ajá, sí. justamente, es el al que no se le agrega nada, digamos. Es el primerito Entonces primerito. quedaría como go. Exactamente. Dame Okay. un segundito. Quedaría como go. ¿Por qué? Porque ese es el verbo en infinitivo. Aquí está de una forma, se pone de esta misma forma. Esto es algo que también van a Ah, ver sí. mucho, digamos, si planean hacer algunos exámenes de acreditación en inglés. Nada más para que tengan, digamos, en mente, en la gran mayoría de casos o en prácticamente el 99% de todos los casos que tengan algunos exámenes de acreditación o algo por el estilo, este verbo que les dan específico siempre va a estar en su forma base o siempre va a estar en infinitivo. Nada más para que lo tengan, digamos, un poquito en cuenta. En todas las preguntas que les hagan, o bueno, en la gran mayoría de preguntas que les hagan donde les den un verbo, ese verbo que les van a dar va a estar en el infinitivo o en forma base. Ese es como un pequeño tip para que consideren. Pero sí, Okay. en este quedaría I usually go to school. Muy Okay. bien, Ale, muchísimas gracias. Bien, Ale. sí. Alex, are you here? ¿Me podrías ayudar con esta que sigue? Ah, Alex, are you here? ¿Sí se me escucha, profe? Sí, ya te escucho. Okay. En esta, ¿cuál quedaría? Pues yo le puse, déjalo checo. Are vice, visit. Visit, ¿así? Ah, espera, espera. ¿Así? ¿Así, Alex? ¿Sí, nada más? Con un are. Ah, no. No, no, no. Aquí tú estarías bien si no hubieras puesto el are. Justamente así como está. Aquí. Es como quedaría. Recordemos que solamente le podemos poner un solo verbo. Solo uno. En el presente simple solamente queda uno solo. Puede ser o el verbo to be o cualquier otro verbo que tengamos. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Así que sí, justamente aquí quedaría como me habías comentado al principio. Solamente con busy. ¿Por qué? Porque es la forma base. El infinitivo de visitar, digamos, ¿no? ¿Me podrías leer la oración completa, por favor? Sí, teacher. Hey, visit us often. They visit us often. Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Alex. Aurora, ¿me podrías ayudar con esta que sigue?
Se quedaría de igual forma play, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo quedaría? You play basketball once a week. Exactamente. Muchísimas gracias, Aurora. Ahora, si vemos, ahorita podemos ver cierto patrón repetirse. ¿Por qué? Porque como les comento, si en el simple present utilizamos, ¿qué verbo? ¿Qué verbo utilizamos en el simple present? Lo acabamos de rebobinar. Pues el base. Exactamente, el verbo base, el verbo infinitivo. Y en la gran mayoría de ejercicios que hagamos, nos van a poner aquí el infinitivo. Cuando tengamos que hacer simple present, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ponerlo aquí. Y así queda. Esta es la oración en simple present. Aquí solamente hay un solo verbo. Solo hay un solo verbo en forma base. Puede ser cualquier verbo, excepto to be. O puede ser am, is, are. Puede ser algunas de esas dos variaciones, pero solamente un verbo. Y ya, hasta ahí quedaría. Así que, Bridget, ¿me podrías ayudar con esta que está aquí abajo? Que esta quedaría ligeramente diferente. Pues yo puse some works every day. Solamente la S en work. ¡Perfecto! ¿Por qué se le agrega la S? Porque es... ¿Qué tipo de pronombre? O bueno, ¿qué tipo de pronombre sería? Como tomé su nombre, este por cuál lo podemos... estamos hablando en primera persona, ¿no? Casi, casi. Exactamente, tercera, pero exacto. Lo podemos cambiar por... Sí. Exacto. Así que funciona de la misma manera. Tom works every day. Recuerden que a las terceras personas, que son he, she, it, o cualquier nombre propio, en el presente simple, lo único que se le agrega es la S. Y ya. Es la única excepcióncita que habría en este tiempo. Así que sí, muchísimas gracias. Hugo, ¿me podrías decir cómo quedaría esta de abajo? He always... tell... yes, funny... stories. Tell us funny stories. Casi, casi, 100%. Yes, solamente aquí. Exactamente. Se le agrega la S por el he. Será personaje. Exacto. Muy bien. Ahora, Nico, ¿me podrías ayudar con esta que sigue? Yes. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho. Perfecto. Ah, ok. She never helps me with that. Helps me with that. Exactamente. Ahora nos vamos a otra pequeña, digamos, ¿cómo decirle? Particularidad. ¿Alguien sabrá cómo quedaría este de aquí? Yo creo que el verbo queda igual. ¿Quién habló? Perdón. Yo, Bridget. ¿Quedaría igual? Sí. ¿Así como stream? Ajá. ¿Pero por qué si acabamos de decir que con nombres propios se le pone la S? Ah, porque ya estamos hablando de varias personas, ¿no? ¡Exactamente! Muy bien. Estamos hablando de dos personas. Y cuando hablamos, digamos, cuando juntamos dos nombres, o dos, tres, cuatro, cinco, cuando ya hay más de uno, justamente se pone como si fuera, digamos... plural, o simplemente, o se omite la S, más bien. Así que sí, muy, muy bien. Muchísimas gracias. Así quedaría esto. ¿Me la podrías decir completa? Nada más para... Sí. Martha and Kevin swim twice a week. Twice a week, perfecto. Muy bien, muchísimas gracias. Rosy, ¿me podrías ayudar con esta que sigue? In this club, people usually dances a lot. No. Aquí entiendo la pequeñita confusión,
pero es que people, digamos, es sustantivo común. Recuerda que solamente los agregamos una S, ajá, justamente a los propios, a los que son nombres. Ok. Ah, ya. No, es que yo tomé como el club, como si estuvieran hablando del club, no lo tomé como de people. Pero ya entendí. Si fuera de, yo lo tomé como eso, o sea, como el club, como it, pues. Ajá, me confundí porque ahí yo pensé que yo lo tomé como it. Dije, ah, pues entonces le regalé ese. Si lo considero así como tú dices, de people, serían ellos. Exactamente. Entonces se quedaría igual, Dan. Ok. Sí, justamente. Perfecto. ¿Ya no hay ninguna otra dudilla con este? ¿O por qué Sans? Todo. Supongo que es sí, ¿no? Así que sí, justamente sería por eso. Muchísimas gracias, Rosy. Safi, ¿me podrías ayudar con esta que sí? Ligeramente diferente. Recordemos que solamente hay un verbo en el presente simple. Y ese es el verbo que puede cambiar. ¿Cuál aquí sería el verbo? Safi, ¿sabrías cómo quedaría esta? Entonces, ¿ocuparía una de las dos? ¿Take her? Bueno, aquí, digamos, ¿recuerdas en qué persona está ahorita? ¿De qué persona estamos hablando? Sí, pues es en tercera, le agregaría la S, pero... Exactamente. Y aquí entonces... solamente podemos utilizar un solo verbo en el presente simple. ¿Cuál de estos tú crees que sería el verbo, digamos, principal? ¿Qué dice la oración, teacher? Cuida de su hermana. Linda cuida de su hermana. Pero aquí, ¿el verbo principal? Cuida, ¿no? Take. Porque take care, digamos, es un idioma, es una frase compuesta. Lo cual significa que, digamos, la que tiene más peso siempre va a ser la primera. Y siempre se va a utilizar como el verbo principal. En estas pequeñas, digamos, frasecillas que están compuestas de dos verbos o verbo y sustantivo, usualmente. Así que en esta se tomaría realmente la primera. Nada más. Entonces a esa se le agregaría la is. Exactamente. Entonces, ¿cómo quedaría? Linda takes care of her sister. Takes care. Perfecto. Exactamente. Así quedaría esta. Muchísimas gracias. Ahora ya casi para terminar. Alex, ¿me podrías ayudar con la 10? Sí, teacher. ¿Quedaría igual, no? ¿Leer? Are you completely sure? ¿Completamente seguro? Recordemos quién es el sujeto. Antes se le agrega una S. S, exactamente. ¿Por qué? Porque John es nombre propio. Es de he. Este lo podemos cambiar fácilmente por. Y sería, digamos, el mismo efecto. Pero sí, se le agrega nada más la S. Muy bien. Aurora, ¿me puedes ayudar con esta que sigue? Sería lip, así como está. Exactamente. ¿Y cómo quedaría la oración final? We live in the city most of the year. Perfecto. Sí, solamente se pasaría, digamos, textual. Hugo, ¿me podrías ayudar con esta que sigue? Lori travels to Paris every Sunday. Exactamente, se le agrega la S. Muy, muy bien.
Bridget, ¿me podrías ayudar con esta que sigue? Sí, yo coloqué I bake cookies twice an a month. ¿I bake? Sí. No. Recordemos que la S nada más se las agregamos a... Ok, cuando salta en tercera persona. Exacto, solamente las terceras personas. Nada más he, she, it, y okay. Nombres propios. Entonces queda igual, bake nada más. Bake, exactamente. ¿Y cómo quedaría la oración final? ¿Sí me escuchó? Sí, sí, sí. I bake cookies twice a month. Exactamente. Muchísimas gracias, Bridget. Nicole, ¿me podrías ayudar con esta que sigue? Yes. Is you always teach? Creo que queda igual. Teach, exactamente. ¿Y cómo terminaría? You always teach my new things. Exactamente. Y para terminar, ahora sí, Rosy, la última, última, última. ¿Sabes cómo quedaría esta oración? She helps the kids of the neighbor. Exactamente, the neighborhood, se pronuncia. The neighborhood. Exacto. Así quedaría este pequeñito ejercicio que pasamos el día de ayer. Vamos a seguir haciendo justamente de estos durante esta semana. Les digo, este es el tema, digamos, el primer tema pesadito de, digamos, de este nivel. Es, digamos, el tema base. Es la, literal, la, el pilar de todos los tiempos que vamos a ver en el inglés. Así que en este vamos a estar viendo y revisando y haciendo todo este tipo de cosas para seguirlo reforzando. Y de hecho, ahorita, en lo que nos queda de clase, vamos a terminar de ver justamente este tema. Un segundito. Ahí está. Buscamos. Ajá. Aquí, este fue el último que vimos, ¿no? Los casos, digamos, de manera general, sobre cuáles utilizaríamos el simple present. ¿Alguien recuerda, de manera general, cuándo lo utilizamos? Para decir, ¿qué? Cuando estamos hablando de algo en específico, ¿no? Pero ¿sobre qué? Hay varias cosillas en las que podemos utilizar el present simple. Es cuando está pasando algo, ¿no? Un acontecimiento del presente. Casi, casi, sí, justamente, pero si ese acontecimiento del presente, digamos, es de tiempo, digamos, cuando ya es o un hecho o una rutina, digamos, cuando es algo que lleva pasando mucho tiempo y que va a seguir pasando por bastante tiempo. Justamente se utilizan para cosas que son o permanentes, o hechos, o rutinas, cosas constantes. Algo que pasó una vez y que va a seguir pasando. O que pasó desde ese entonces y seguirá pasando. ¿A qué me refiero con esto? Les habíamos dado el ejemplo justamente de el sol, ¿no? El sol siendo un ejemplo de un hecho. De algo, digamos, factual. El sol sale todas las mañanas. The sun rises every morning. Así quedaría, digamos, la oración en inglés y utilizaríamos el presente simple. ¿Por qué? Porque es un hecho. The sun rises every morning, ¿no? ¿Para cuál otro? Para cosas que son rutinarias o que hacemos constantemente. ¿Cómo que alguien me puede decir algo que les guste hacer constantemente? Algo que hagan, digamos, todas las mañanas o todos los días o todos los meses. Bañarse. Bañarse, exactamente. Podemos decir, I shower
every day. Aquí estamos utilizando el presente simple. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que esto es algo que hacemos todos los días. ¿Desde hace cuánto? Seguramente desde que éramos pequeños. Y lo hacemos desde ese entonces hasta ahorita y probablemente seguiremos haciendo, ¿no? Así que esta es una pequeña parte de rutina. También, como vimos acá más adelante, me parece, hay drink, no sé, soda in the afternoons. I drink soda in the afternoons. ¿Qué significaría eso? Los estoy mandando para las personas que no sepan. Los estoy mandando aquí en el chat. Nada más para que tengan, digamos, un contexto visual. Para que sepan cómo se escribe. Y este también quedaría en presente, con presente simple. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos la gran mayoría de las tardes. I drink soda in the afternoons. Yo tomo refresco en las tardes. Así lo utilizaríamos. Con cosas, digamos, constantes, con cosas que se repiten mucho o permanentes. Nada más para tenerlo en cuenta y seguirlo, digamos, como viendo. Ahora, vamos a ver justamente bajo este tipo de definición, que cosas que hacemos constantemente o cosas que pasan, o que es, o cosas que son permanentes. Hay ciertos adverbios que se utilizan con el presente simple. Safi, ¿me podrías ayudar leyendo los primeros tres? Yes, teacher. Es I was siempre accidentally, ocasionalmente, frecuentemente. Exactamente. Estos son, como vemos, palabras que utilizaríamos para decir es algo que hago o siempre o algo que hago de manera continua, ¿no? Justamente son los adverbios que utilizamos con el simple present. ¿Dónde se ponen estos adverbios? Usualmente, no siempre, les recuerdo, siempre hay algunas excepciones, siempre va a haber algunos factores culturales que van a impactar en la forma en la cual hablamos el inglés. Pero de manera, digamos, general, el 90% del tiempo, los adverbios siempre van a estar antes del verbo en la oración del presente simple. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, tomemos esta oración que ya les había mandado aquí en chat, que es I drink soda in the afternoons. Fácilmente podríamos utilizar uno de estos adverbios para, digamos, expresar cierta cantidad de tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, I always drink soda in the afternoons. Utilizamos el adverbio antes del verbo. Y estamos diciendo que yo siempre tomo refresco en las tardes. Ahí estamos diciendo siempre, todos los días. Así que esa es la forma en la que se utilizan estos adverbios. ¿Alguien me podría, cómo podría decir? Shower now. Bueno, sí, la que está arribita. La de I shower every day, utilizando alguno de estos tres. Como estamos diciendo every day, solamente podríamos utilizar uno. Y quitaríamos, digamos, el everyday. Always. I shower always. Exactamente, pero recuerda que el adverbio siempre va a ir como, bueno, la gran mayoría del tiempo va a ir antes del verbo. Así que justamente como lo dijiste, pero sería I always shower. Ah, ya. Yeah. Pero sí, muy, muy bien. Justamente de esta forma o así funcionan los adverbios. Normalmente nos van a simplificar las oraciones dándonos alguna denotación de tiempo. Por ejemplo, aquí ya no pusimos everyday. ¿Por qué? Porque always nos está diciendo que siempre, todos los días. Así que no necesitamos volverlo a poner. Así que así es como funcionarían estos pequeños adverbios. Ale, ¿me podrías ayudar leyendo estos tres de abajito? A partir de normally.
Normally, normalmente, sometimes, algunas veces, rarely, rara vez. Muy hardly, bien. Ah, bueno, oh, yeah. Sí, si quieres, sigue. Hardly ever, casi nunca, never, nunca. Muy bien, muchísimas gracias, Ale. Entonces, como vemos aquí, no siempre van a ser, digamos, adverbios de cosas, quiero decir positivas, pero no en sentido positivo, sino no siempre en cosas que hacemos siempre o que hacemos constantemente, también completamente lo contrario. Cosas que constantemente no hacemos, cosas que casi nunca hacemos, cosas que nunca hacemos. A eso me refiero con que tiene que haber cierta constancia en la acción cuando estamos utilizando el presente simple. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, esta misma, ¿cómo quedaría un poco más, cómo decirlo? Disgusting o asqueante. ¿Alguien sabe cómo lo podríamos utilizar? Esta misma oración que pusimos un adverbio, la de shower, pero con alguno de estos tres, de hasta abajo. Pues cumple la misma regla de ir antes del verbo. Exactamente. Entonces sería que I hardly ever drink soda in the afternoons. Exactamente. Así quedaría, digamos, utilizando un adverbio de cosas que no hacemos, que constantemente no hacemos, más bien. ¿Por qué? Porque ahí estamos diciendo que yo casi nunca tomo refresco en las tardes. Ahí estamos diciendo que constantemente no tomamos refresco en las tardes. Preferimos agua, preferimos algunas otras opciones de bebidas, ¿no? Y también Bridget, perfecto. I rarely shower. Así quedaría la de shower también. ¿Por qué? Porque estamos diciendo yo rara vez baño. Así que, digamos, así se utilizarían con cosas o constancias de cosas que no hacemos. Puede aplicar, digamos, es una navaja de doble filo. Puede ser para cosas que constantemente hacemos o cosas que constantemente no hacemos. Y estos son los verbos que van a ver únicamente con el presente simple. Vamos a ver otros tiempos más adelante, pero estos son, digamos, el 90% del tiempo exclusivos para este tiempo, para el presente simple. Nada más para que lo tengan en mente. También les voy a mandar una capturita de esta tablita. Más adelante. Así que, aquí está. Esta nada más para recordarles. De hecho, la iba a pasar un poquito más adelante, justo después de la variación de am, pero se me pasó. Pero justamente, recuerden, el Subject Verb Agreement es la única regla en el inglés que no tiene excepciones. Es la única que sí nos tenemos que saber, saber y saber. ¿Por qué? Porque el I siempre va a ir con am. You siempre va a ir con are. He siempre va a ir con is. She, lo mismo. It, lo mismo. We, siempre, siempre va a ir con are, y they, exactamente lo mismo. Y esta regla no se rompe. Nunca, nunca se va a romper. Esta es una de las muy pocas reglas en el inglés que no tienen ni una sola excepción. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Por eso les voy a estar repitiendo y recordando que se estudien esto. ¿Por qué? Porque esto siempre va a quedar de esta forma. Siempre van a, el verbo to be siempre va a estar usado de esta forma con los pronombres. Así que esto sí se lo tienen que aprender. Nada más una pequeña, digamos, recapitulación. Esta tablita ya la vimos y creo que también ya la tienen en WhatsApp. Ahora, ¿hay alguna duda sobre cómo utilizamos los adverbios en el presente simple?
¿O qué significa cada uno de los adverbios? No, entonces, bueno, yo nada más. En este tiempo siempre se va a acomodar así, o sea, el adverbio antes del verbo, o en todos los tiempos va a manejarse igual. Hay pequeñas, y de hecho, justamente en este tiempo no siempre se va a manejar así. ¿Por qué? Porque aquí sí hay, digamos, no solo excepciones, sino variaciones culturales, depende de si estás en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, en algún país de Europa que hablen inglés. Así que va a haber ciertas variaciones sobre cómo se ponen los adverbios. Hay algunas veces en las que se ponen después, pero por el momento, ahorita con este tiempo en particular, sí, háganse a la idea de que 99% del tiempo el adverbio va a venir antes del verbo. Y los otros tiempos van a ser de manera similar. ¿Y a qué me refiero con de manera similar? Que sí, la gran mayoría del tiempo, en otros tiempos, los adverbios van a venir antes del verbo, pero no siempre, y van a haber excepciones, y es, digamos, un pequeño rompecabezas que vamos a tener que estar viendo justamente cuando lleguemos a esos. Pero sí, por el momento, ten muy en mente que de esta forma se van a utilizar la gran mayoría del tiempo. Se pone el sujeto, después el adverbio, y después el verbo. Ok, teacher, thank you. Teacher, una pregunta. Mande. ¿Qué pasó? ¿Esto es en todos los tiempos o solamente en el presente simple? Ah, justamente es lo que le comentaba. Funciona de la misma manera en los otros tiempos. ¿A qué me refiero con esto? Con que en los otros tiempos también van a haber excepciones, también van a haber, digamos, diferencias sobre cómo utilizamos los adverbios y van a haber, digamos, diferencias culturales. Pero la gran mayoría del tiempo, y eso ténganlo muy en mente, es la gran mayoría del tiempo, no siempre. La gran mayoría del tiempo, sí. Van a funcionar los adverbios de la misma manera que funcionan aquí. La gran mayoría del tiempo, y no en todos los tiempos, por alguna forma de decirlo, porque también se dice tiempos en español. No en todos los tenses van a estar de esta forma, pero cuando lleguemos a los que no son estructurados de esta forma, ya los explicaríamos, digamos, más a fondo y veríamos las diferencias. Pero en general, sí, en la gran mayoría se utilizan exactamente igual que aquí. Ok, teacher, gracias. Así que en estos... Uy, ya se pasó. Ok, vamos a ver cómo podemos hacer preguntas justamente con el presente simple. Y esto es, digamos, lo más complicadillo de este tiempo. Puede que parezca que ya hay como bastantes cosas, digamos, medio confusas, pero esto es lo más... lo que tenemos que practicar más, porque esto sí va a ser lo más... por alguna forma de decirlo, tenso de este tiempo. ¿Por qué? En el presente simple utilizamos do y does para hacer preguntas. Utilizamos el does únicamente con el she, he, it y obviamente con cuál es más. Si utilizamos con la tercera persona, si utilizamos con el she, he, it, ¿con cuál otro utilizaríamos does? ¿Con qué otro tipo de sujetos? ¿Con el yo? ¿Nombres? Nombres, exactamente. Con los nombres propios. Propios. Utilizamos dos justamente con los nombres propios. Por ejemplo, she, digamos, Ale. Utilizamos dos con Ale. O he, utilizamos dos con Alex o Hugo. Utilizamos dos con, no sé, HP o Samsung o Apple. Así que este funciona de la misma manera que todos los terceras personas del singular. ¿A qué me refiero con esto? Con que he, she, it y todos los nombres propios. Eso ténganlo muy en mente porque siempre van a estar, digamos, ligados de alguna forma. El he, she, it y los nombres propios. ¿Por qué? Porque son de alguna forma intercambiables.
Así que eso sí, ténganlo muy en cuenta. Así que utilizamos dos para estos. Para she, he, it. Y utilizamos do para todos los demás. Así que los únicos que nos tenemos que aprender realmente es dos para he, she, it. En preguntas. Y nada más. ¿Por qué? Porque para todos los demás utilizamos do. Puede que nos parezca extraño. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos una regla que excluye a la tercera persona, o sea, a estos tres, siempre, digamos, está la excepción de plural. O sea, podemos utilizar lo que sigue. Por ejemplo, en el verbo to be utilizamos el are para el plural, para they, para we y para you. Y luego otro para el I. Aquí es una pequeña diferencia. Cuando hacemos preguntas con el presente simple, utilizamos do para I, utilizamos do para you, utilizamos do para they y utilizamos do para we. Así que, literal, utilizamos do para todos los pronombres, excepto he, she, it. Cuando utilizamos alguna de estas dos palabras, que es do y does, con question words o WH words, que ya las vimos en una clase anterior, en unas clases anteriores, como where, ¿alguien recuerda qué significa where? ¿Dónde? Exactamente. What, ¿alguien recuerda qué significa what? ¿Qué? Exacto. Y when, ¿alguien recuerda qué significa when? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Exactamente. Lo podemos utilizar con WH words. ¿Cómo quedaría la estructura? Ponemos la WH word, cualquiera que sea. Ponemos el do o el does, después el sujeto y después el verbo en su forma base. Es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta. Se va a poner el presente simple, siempre lleva en su corazón. Eso tómenlo muy en cuenta. En el corazón de la oración siempre va a llevar verbo en forma base, sin nada agregado. Ahora, ya no me acuerdo con quién me había quedado. Creo que Bridget, ¿me podrías ayudar leyendo esto que acabo de explicar en inglés? Yes. We use do and does to make questions with the present simple. We use does for the dear person, singular, she, he, it, and do for the others. We use these words, do and does, with questions word like where, what, and when. Example, we each word plus do slash does plus subject plus plus verb. Y el ejemplo es what does Enrique do for a living. Perfecto. Muchísimas gracias, Richard. Ahora, algo capcioso y con lo que vamos a terminar la clase de hoy. ¿Cuál es el verbo principal aquí, en este ejemplo? ¿Alguien sabe? Living. Nope. Dos. Es no. Dos. No. Do, pues. Es do, exactamente. Do, recordemos que también significa hacer. Lo utilizamos de forma similar al verbo to be, en el sentido en el que el verbo to be significa ser o estar, y también lo utilizamos para un montón de cosas más, un montón de cosas extras que, digamos, están dentro de su funcionalidad. La misma forma del do, pero, digamos, en cierta forma un poco menor. ¿Por qué? Porque do y does lo podemos utilizar en las preguntas, pero también se puede utilizar como verbo principal. Porque su función, digamos, de la manga, va a ser de verbo principal. Puede utilizarse de otras formas, como aquí en el presente simple, do y does,
pero siempre puede ser utilizado como verbo normal, como verbo regular. Y se pone en su forma base. Hasta aquí, ¿alguien me podría decir dónde termina el corazón de esta oración? ¿Cuál es el corazón de esta oración? ¿Cuál es esta estructura? ¡Ay, Dios! Es una 7:59. Ok, entonces mañana lo seguimos viendo un poquito más a fondo. Les digo, esto va a ser la parte más confusa, más pesadita sobre este tema. Pero una vez que ya le vayamos agarrando, digamos, el hilo, ya empecemos a hacer más ejercicios sobre esto en particular, van a ver que sale un poquito más fácil, de forma más natural. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta rapidilla por el momento? O si es un poco larga, que si puede esperar para mañana, porque justamente ya son las 8. Yes, teacher, mañana. Mañana, ok. Entonces, mañana continuamos con este tema, mañana continuamos con esta presentación y todos descansen, tengan bonita noche y nos vemos el día de mañana con continuación de este mismo tema. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night, bye, profe, everyone. Buenas noches. Buenas noches.